Cálculo 21. Ecuaciones diferenciales de George F. Simmons. Capítulo 7.1. Sobre ecuaciones diferenciales homogéneas. En el video muestro la forma de resolver el apartado C. Comprobar que la siguiente ecuación es homogénea y resolverla. Nos dan esta ecuación diferencial. Vamos a ver estas definiciones. Una función f en las variables x y y se dice homogénea y de grado n si f en tx y ty es igual a t a la n por f en x y y para todos los x, y, t convenientemente restringidos. Otra definición. La ecuación diferencial escrita en esta forma se llama homogénea si las funciones coeficientes m y n son homogéneas y del mismo grado. Entonces aquí escribimos la ecuación diferencial, vamos a escribirla de esta manera. Primero expresamos y' como dy sobre dx. Ahora se multiplican todos los términos de la ecuación por dx, nos queda de esta forma. Aquí m es esta expresión, que es el coeficiente de la diferencial de x, y n, que es el coeficiente de la diferencial de y, es menos x a la 2. Ahora calculemos m de tx y ty. Cambiamos la x por tx y la y por ty. Aquí estos dos van a quedar al cuadrado. Aquí también, tanto la t, o sea, la t va a quedar al cuadrado y después xy. Y podemos factorizar por t al cuadrado. Y se ha obtenido que m en tx y ty es igual a t al cuadrado de m en x y y. Esto es, la función m es una función homogénea de grado 2. Hacemos de forma similar para la n, calculamos n en tx y ty, cambiando la x por tx. Luego la cuadramos de esta forma y observamos que es igual a t al cuadrado por n en x y y. Esta también es una función homogénea y de segundo grado. De 2 se concluye que en 1 tenemos una ecuación diferencial homogénea de grado 2, de acuerdo pues con estas definiciones. Cuando uno constata que la ecuación diferencial que va a resolver es homogénea, siempre se hace la siguiente sustitución, y igual a u de x. Después calculamos las diferenciales. Diferencial de y es igual a u por diferencial de x más x por diferencial de u. Ahora sustituimos 3 en 1. Y después de hacer algunos procedimientos algebraicos, vamos a encontrar una ecuación diferencial de variables separables. Y procedemos a hacer la separación. Bueno, aquí hacemos las sustituciones. Aquí tenemos, esto va a quedar u al cuadrado por x al cuadrado, y aquí va a quedar x a la 2 por u. Aquí se cancela esta x con esta x y se factoriza por x a la 2. Ahora cancelamos x a la 2 aquí con este, porque estamos dividiendo cada término por x a la 2, cada término de la ecuación. También el 0, y 0 sobre x a la 2 pues da 0. Ahora suprimimos el paréntesis, queda de esta forma, y factorizamos estos dos por la diferencial de x. Estos dos se anulan, pasamos este al otro lado, luego pasamos todo este factor a dividir al miembro derecho y la x a dividir el miembro izquierdo. Ya se ha efectuado la separación de variables.
procedamos ahora a integrar. Aquí mostramos que vamos a integrar ambos lados de la ecuación. Esta integral da logaritmo natural de x. Aquí tenemos arco tangente de 1. La derivada de, perdón, la diferencial de arco tangente de u es de u sobre 1 más u al cuadrado. Entonces, si nosotros hacemos esas sustituciones, nos queda así. Supongamos que b es igual a arco tangente de u. Entonces, la diferencial de b es igual a la derivada del arco tangente, que es 1 sobre u, 1 más u al cuadrado, por la diferencial de u. Entonces, al hacer las sustituciones, todo esto va a ser de b y esto va a ser b. Entonces, esa integral quedaría db sobre b. Y esta integral da logaritmo natural de b. Pero b vale arco tangente. Entonces, por eso se obtiene esto acá. Y se adiciona una constante de integración. Yo la doy en esta forma. Ahora que aplicamos las propiedades de los logaritmos, este 3 pasa a multiplicar al exponente. Y aquí tenemos una suma de logaritmos naturales. Eso es igual al logaritmo natural del producto de los argumentos. En ambos lados de la igualdad tenemos aplicado el logaritmo natural a todo el miembro. Entonces, los argumentos deben de ser iguales. Esto es x a la 3 igual a c por arco tangente de u. Despejamos arco tangente de u y hacemos transposición de miembros. Y esta constante la cambiamos por c, que también es una constante. Y luego aplicamos tangente en ambos lados de la igualdad. Nos queda u igual a tangente de cx a la 3. Nosotros hicimos la sustitución aquí, y igual a u de x. Despejando u se obtiene u igual a y sobre x. Entonces ahora, sustituyendo esta expresión y sobre x por u, aquí en 4, se obtiene esta ecuación. Y terminamos de despejar la y multiplicando ambos lados de la ecuación por x. Y ya hemos encontrado la solución general de la ecuación diferencial dada. Y esta solución es una función explícita.